unas observaciones sobre ella. Estamos frente al Evangelio que está contado por los cuatro evangelistas con un detalle. Mateo, Marcos y Lucas lo ponen al final de la vida de Jesús, poco antes de ser detenido. Juan, como es el evangelio que escuchamos, lo pone al comienzo. Más probablemente, una persona tiene en él los que los tres evangelistas que llamamos sinópticos, porque evidente que escribas y sacerdotes del templo conocían a Jesús. Segundo detalle, entienden que el gesto de Jesús es un gesto que quiere hablar, es un gesto profético. Los profetas estaban acostumbrados no solo a hacer gestos de profecía hablando, de decir la palabra de Dios, sino hacer gestos simbólicos que tenía la gente que interpretar. Ejemplo, Jeremías se le dice de hacer una mujer en el muro de la ciudad y cargar a los hombros el bulto del que se pone de viaje y se lleva solo lo indispensable y salir de este agujero de noche. Entonces la gente que es esto le pregunta, ¿qué quieres decirnos? Y él dirá, tenemos que escapar del cerco de Jerusalén y seremos llevados al exilio, pasando por los muros, de la ciudad de su vida. Entonces, es simbólico lo que está haciendo Jesús, que lo tiene claro, pero los apóstoles dicen que esto que entienden son después que Jesús ha muerto. ¿Cómo decir? Para entender el gesto que Jesús ha hecho, tenemos que mirar a la pasión, a la muerte de Jesús. Entonces entendemos el gesto de Jesús. Pero si no pasamos por la desperdicación, entonces este gesto lo interpretaremos superficialmente. Y la misma interpretación, de hecho, la da en este sentido Jesús cuando dice, destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré para este templo de Jerusalén. No, sabemos que los apóstoles dirán, lo entenderemos después de la pasión, después de la muerte de Jesús. ¿A qué se refería? No al templo de Jerusalén, sino a él mismo. Y es interesante lo que dicen los judíos. Han sido necesarios 46 años para construirse, para construir este templo. Ciertamente. Si los expertos de Lidia hacen el cálculo y dicen exactamente este es el año, los 46 años de la construcción del templo, de que dicen los judíos, es el año de la muerte de Jesús. Entonces, la imagen que quiere dar Jesús es la experiencia de Dios. Y en Dios que encontramos y que estamos llamados a conocer en nuestra vida y reconocer, ya no es el Dios del templo de Jerusalén, no es el Dios de los sacrificios, sino es el Dios de Jesucristo. Un Dios que es abierto a todos de misericordia, es el Dios que no necesita de comprarlo. Más bien, las ofrendas del templo están reduciendo la relación con Dios a una relación comercial. Yo te doy y te doy mucho porque tú tienes que darme mucho. Pero no estamos diciendo que esta mentalidad, atención. Porque cuántas veces escuchamos, ¿por qué me pasa esto? A mí que me he metido con el Señor, que rezo todos los días, que ¿por qué tú rezas todos los días? Entonces Dios tiene que ahorrar de vos las fatigas de la vida y dejar a los demás. ¿Es esta la relación con Dios? ¿Es esto el Dios de Jesucristo? No, no es esto. El Dios de Jesucristo no es un Dios que crea barreras interesantes.
y después de adentro había otra barrera en la entrada al santo, no al santo de santo, sino al lugar del arca, pero donde decía, de aquí entonces pueden seguir solo los israelitas y no las mujeres. Y después de esto había una barrera donde entraban solo los sacerdotes. Y después el santo de los santos, Santa Santón, así lo llamaban, el lugar del arca, que es el papa de Juan Bautista, cuando le aparece Dios, de ahí entraba solo el sumo sacerdote o el sacerdote encargado una vez al año. El templo de Jerusalén era una serie de barreras donde se tenía que parar y permitía que llegara al encuentro con Dios solo el sumo sacerdote. Jesús dice, esto no es el Dios de mi Padre. El Dios de mi Padre era el Dios que era Moisés cuando le dio los mandamientos. Le dice que no trabajarás ni tu prójimo, ni tu esclavo, ni tu esclava, hasta el forastero que está en medio de ti, lo dejarás descansar el domingo, el domingo, el sábado para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante a Dios? ¿Por qué tú tienes que descansar el domingo de la Moisés? Porque tú eres igual a Dios. Y si eres igual a Dios, entonces descansa. Dale el tiempo como Dios, el tiempo de descansar y de contemplar a la creación. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Que vio, que levantó a salir, que Dios descansó. Bien, todo esto vale hasta para la mujer, para el forastero, para tu prójimo. Entonces el Dios es el Dios de todos. Él no es el Dios que pone barreras, es el Dios que está al alcance de todos. Y es el Dios que quiere encontrar a todos y no le pide nada, no le pide ni sacrificios, porque es el Dios de la misericordia. Ciertamente aprenderemos que la relación con Dios no pide a que nosotros tengamos sacrificios y venimos a esto, sino nos pide de ser auténticos, de ser verdaderos, de tener un corazón inteligente y iluminado. Entonces este es el sacrificio que tenemos que hacer. Entonces, este pasaje del Evangelio de hoy tiene un punto central, y por eso del Evangelio y el testimonio de Jesucristo. Y nuestro Dios es el Dios de Jesucristo. Ya no me sirve el templo de Jerusalén. Yo estoy con Jesús, ahí donde a Jesús le doy espacio. Ahí donde veo que hay este en mi corazón, que me enseñe a vivir como el Hijo de Dios. Con esta sabiduría iluminada. Y en él encuentro la verdadera salvación. Ciertamente, nuestros templos nos ayudan, pero no son la garantía que yo puedo comprar para tener los favores que necesito. Si no, estoy reduciendo mi relación con Dios otra vez a un mercado. Mi fe no es un mercado, mi fe es una historia de amor. ¿Qué nos dice esto en nuestra vida? Lindo. Varias cosas. Ante todo, parece una locura. San Pablo en la segunda lectura dice, mira, los griegos buscan la sabiduría. Los judíos piden milagros, piden milagros. ¿Qué signo haces en el Evangelio de Juan? Signo quiere decir milagro. ¿Qué milagros haces para que creemos en lo que has hecho? La respuesta de Jesús es que el milagro es que el encuentro con Dios lo hago a través de Jesús. De esto es una locura, pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Entonces, lo que Dios nos propone seguramente puede parecer locura, que entendemos que el mundo fatiga entender la lógica de la fe, de la lógica del creer de verdad de manera iluminada. Y lo considera muchas veces locura, pero esta locura es la que nos da la sabiduría. Y la última indicación, que esta relación con Dios es verdadera si somos capaces de crear relaciones verdaderas. Relaciones verdaderas con Dios se refleja en la relación verdadera con los demás y hasta en la relación verdadera con nosotros mismos. Un ejemplo de la relación verdadera con los demás
Ciertamente estamos haciendo sacrificios. El COVID ha pesado en la vida de todos. Y sigue pesándonos. Estos días ha habido manifestación del mundo por gente que está cansada de utilizar barbijos, de mantener distancia. Los jóvenes, y hay grupos de jóvenes que hacen como si ya no estuviera. Todo esto ciertamente es un sacrificio, pero en este momento es una manera de vivir la responsabilidad social. Entonces, si no somos capaces de vivir la responsabilidad social con los demás, ¿qué pedazo de personas somos? ¿Qué chatarra humana somos si nuestras relaciones con los demás las volvemos a aprovechar o desentendernos de los demás? Y vengo a nosotros, si yo voy a votar por el que me paga, que vote para él, claramente me estoy haciendo un corrupto, y es la digna, con la economía, la digna expresión de la corrupción que llevo yo en mi corazón. Porque si vengo mi voto, en vez de pensar en bien común, entonces yo soy un asco. Tu relación, si es esta, estás falseando la relación con los demás. ¿Sabes qué quiere decir? Que tu relación con Dios es falsa. Lo que tienes creyendo de creer no es en Dios, en Jesucristo. Y si tu relación contigo mismo la quiebras, pienso en esto, lo comenta uno de los comentadores y escritas del Evangelio de hoy, la persona que vive de esclavitud del sexo, de esclavitud del alcohol, de esclavitud de la droga, de esclavitud del dinero, de esclavitud del poder, de esclavitud del prestigio, falsea la relación con los demás. Es típico que el borracho no es una persona que logrará tener aquí una casa, una familia, ni la construcción lo va a tener de pie, porque se le cae. Es típico que un drogadito vendría a su madre a condición de hacerse una noche de marihuana de cocaína. Es típico. ¿Por qué? Porque también consigo mismo tiene una relación falseada. Entonces falsea la relación con los demás y con él tiene una relación falseada con la vida misma. Cuando una persona tiene todo esto, está todo descartado, todo desajustado, el Evangelio de hoy invita a reclamar esta centralidad del Dios de Jesucristo, que nos ayudará a crear relaciones verdaderas. Este es el desafío del mundo.